Hoxe falamos de alfabetización e plurilingüismo. En Asturias carecemos de un sistema de alfabetización asturiano, na lengua propia de Asturias, porque a lo largo de todo lo que ye la trayectoria escolar de los nenos y les nenes, non se fai de forma afalladiza. Ye una asignatura optativa, después se tiende ellos problemas en el currículum, non cuenta para los exámenes posteriores. Cuestión que en otros lugares non pasa. En otros lugares, el idioma propio del lugar tiene a lo largo de todo el currículum educativo un lugar afalladizo. Y eso lo que fai ye que, por ejemplo, en el nuestro programa de televisión te vamos atopando, siente que nos dice, bueno, ye que yo el asturiano falo el de casa. ¿Por qué? Porque no hay un deprendizase de ese idioma de seito curioso. Pero como vos decimos siempre, esta cuestión no es una cuestión que sea casual, y una cuestión que te afecta a propósito. ¿Y qué ocurre a más? Lo que sucede ye que la siente cuando tiene una seitu de expresarse en su casa, ve payabres, prestome, gustome, la gualina, el pa, la ma, que fala de un seitu, llega a la escuela y riñenlo, porque falan asturiano. Y aparte, como dentro del currículum educativo, el asturiano no tiene ningún tipo de prestigio, eso fai que la persona piense, bueno, este idioma a más non ye ni oficial. Pero por eso vos falaba de este tema de alfabetización. Eso está fecho a propósito por parte de nuestros mandatarios políticos, que non quieren de una vegada per todas, pero un ya facer oficial el asturiano, que sería lo normal en un territorio que ye bilingüe. Con lo cual los asturianos y las asturianas tenemos un problema, que ye que falamos ese famoso amestao que ye mezclao entre el asturiano y el castellano. Mucha gente no sabe lo que fala. Si asturiano va a un sitio y dice, oye, préstame tal cosa, que te voy a prestar una cosa. Y aparte de eso, ¿eso qué fai? Lo que vos decía, que no se distinga. Y el además, el tema ye, en comparanza con otros lugares, el tema del plurilingüismo. Ye que vais a otros lugares del Estado español y la siente, al deprender un idioma y otro idioma de seito vehicular y sin ningún problema, después puede trabajar los dos idiomas, puede trabajar y además aprender un idioma extranjero sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que tenemos que hacer en Asturias seriamente, y que nunca se afrontó de ninguna de las maneras, pero como os digo, de seito totalmente intencionado. Esto es Alderiques de Asturias. Entamamos.